Pasamos a otras informaciones, y es que pasan los días y continúa la tensión en zona de frontera, sobre todo por lo que han anunciado manifestaciones para el próximo sábado. Pues Karen y televidentes, la solicitud del corredor humanitario se mantiene en firme, pero Nicolás Maduro aún no responde a esta solicitud. Samir Castillo, usted nos tiene el panorama de cómo está hoy la frontera. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, pues el panorama aquí está enmarcado en la expectativa de lo que pueda ocurrir luego del sábado, cuando Guaidó convocó a una nueva fecha de movilizaciones en territorio venezolano. Pero lo que esperan los venezolanos acá en Cúcuta y en zona de frontera, y líderes o voceros de la oposición, es que en 15 a 20 días se dé un nuevo pronunciamiento para un nuevo intento de cruzar las ayudas humanitarias al vecino país. Para los analistas, Juan Guaidó mantiene la estrategia de desgaste hacia Maduro, convocando a las personas a más movilizaciones con el propósito de presionar la salida del régimen, mientras se gana tiempo para anunciar el paso de las ayudas humanitarias. Porque esa ayuda humanitaria no se va a quedar en tiendita, esa ayuda humanitaria la vamos a esperar. Estamos esperando que sean las convocatorias en Venezuela para dentro de 15 a 20 días. Me imagino que ya el presidente Guaidó debe estar anunciando cómo pasar la ayuda humanitaria y qué día la vamos a pasar otra vez para Venezuela. Entre tanto, la gobernadora del estado, Táchira, Lady Gómez, manifestó que ya la situación llegó a una emergencia humanitaria y envió un mensaje a las fuerzas militares de ese país. Hoy han pasado de una crisis humanitaria a una emergencia humanitaria a razón del cierre de la frontera desde el día 22 de febrero. Yo hago un llamado directo como primera autoridad, como mandataria de este estado, a las Fuerzas Armadas venezolanas. Está en manos de ustedes y bajo la facultad de ustedes abrir de manera inmediata la frontera. Oriente Noticias conoció que en los próximos días Guaidó estaría nombrando nuevo Ministerio de Defensa y cúpula militar con el objetivo de acercar las decisiones de Maduro. La situación en la frontera, especialmente sobre los puentes, es de total tranquilidad y presencia de las autoridades colombianas, porque el movimiento real se está evidenciando a través de las trochas. Aunque no se ha generado ningún tipo de confrontación, las personas siguen viviendo el día a día tratando de ingresar a territorio venezolano alimentos y medicamentos de acuerdo a la crisis humanitaria que se está evidenciando. Compañero, me despido desde la frontera. Ustedes continúen con más información desde estudio. Buenas tardes.